Hello, Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, guys. Good evening. How are you? Hola, ¿qué tal? Good evening. ¿Cómo están? How are you today, guys? Good teacher. All right, then awesome. I'm happy to hear that. Estoy feliz de escuchar eso. Y muchas gracias por unirse el día de hoy a la clase. I've been watching the chats today. I've been a little bit busy. Hoy estuve un poquito ocupada, pero intenté responderle los mensajes a todos. Siento mucho si no les pude responder a alguien, pero ahorita todavía estoy en eso. Respondiendo mensajes que me quedaron por ahí. No sé si tendrán alguna pregunta de la plataforma antes de que continuemos. Recuerden que hoy lo que vamos a hacer es que vamos a resolver el examen de medio curso, ¿verdad? El que está justo en la sección 3. No sé si antes de que nos vayamos a resolver el examen tienen alguna pregunta o con la clase de ayer. No sé si tienen alguna pregunta. Teacher, ¿y si ya lo resolvimos? No hay problema. Siempre, bueno, como es, digamos, regla más o menos que resolvamos el examen, no hay problema si usted ya lo resolvió. Esto es, por ejemplo, sobre todo, a mí me gusta hacerlo para explicar por qué algunas respuestas son esas respuestas, ¿verdad? Porque sí, a mí no hay ningún problema de compartirles las respuestas, pero me gusta también no solo compartirles las respuestas, sino que explicarles por qué esa es la respuesta correcta, ¿verdad? No cualquier aleatoria. Entonces, ese sobre todo es, si no lo han resuelto, bien, pueden, perdón, apoyarse del video para poder resolver el examen, ¿verdad? Y como ya saben, si ustedes pueden adelantar todo lo que puedan, creo que una persona de este grupo, no quiero ver quién fue. No, del otro grupo, creo que es, ya me avisó que ya terminó el 80% de la plataforma, lo cual es excelente. Si ustedes no lo han terminado aún, no se preocupen, todavía tienen tiempo. Hasta el 16 de agosto tenemos para poder completar todo. ¿Ok? Teacher, otra cuestión. Yes, go ahead. Como en la semana de vacaciones no vamos a tener videoconferencia. No. Podemos avanzar ahí en las lecciones, ¿verdad? Sí, por favor. Eso les iba a decir también, de que si vamos a tener, digamos, vacación de las videoconferencias, pero yo los aliento a que aprovechen la semana esta de vacación para que adelanten todo lo que puedan. Digamos que de cierta manera este grupo tiene más tiempo para resolver la plataforma porque tenemos esta semana de vacación. Entonces ustedes pueden agarrarse de esta semana, lo cual yo se los pido, ¿verdad? Que lo puedan hacer porque sí hay bastante contenido, ¿sí? Sobre todo los exámenes que son un poquito largos e igual los videos, ¿verdad? Que tienen que ir viendo todos los contenidos. Así que sí, please. Take advantage of the time of vacation so you can move on with the platform. Que aprovechen el tiempo de la vacación para poder adelantar la plataforma. Y si la terminan en la vacación, chido. Ok, Tatiana. No, mentira, no la estoy apurando. All right, guys. So, vamos a hacer... Ay, permítanme que se me cerró la pestañita. Vamos a hacer el midterm test. Vamos a escuchar todas las conversaciones y las respuestas. Lo vamos a resolver todos juntos. Javier dice un poco engripado. Lo siento, Javier. Hoy, estos días ha estado un poquito mal, casi todo, creo que por el clima también. Dígame, levanta la mano. Y después Yami. Hello. Hello. No sé si me escucha, que está cayendo una tormenta muy fuerte acá. Tengo una consulta. Dígame.
Dice que antes de, disculpe la interrupción, no se preocupe. En la parte 5, en la sección 5, tengo un inconveniente. Solo permítame que no me cargue esta cosa. ¿Del examen o de la, sección? No, de la sección 5. Ah, ok. La sección 5, ahí este la parte... Permítame. No hay problema. Aprovechando también comentarle de que la plataforma ya tengo el 93%. ¡Excelente! Sí, vaya, en la sección 5.13 está ese de, unos sonidos. Que ahí nos dice de que escuchemos los sonidos y que respondamos a cada numeral. Sí. Entonces, en la parte 3, 4 y la 8... Bueno, la parte 4, no sé si será She's Watching Television, aunque puse ese no me funcionó. En la parte 8 sí no la entendí. La 3, 4. Sería la 3, la 4 y la 8. 3, 4 y 8. Vaya, vamos a ver. Estoy abriendo ahorita el 5.13 que está cargando también por acá. Ok. Entonces, si gustan, vemos esto rapidito. Y luego continuamos con con el examen. Pero antes de continuar con la 5.13, ya la tengo abierta. Yami, dígame. Tiene una consulta. Sí, teacher, una consulta. ¿Me escucha? Sí. Sí, le escucho. Sí, vale. Fíjese de que yo he estado contestando, pero yo no me había dado cuenta que había un examen intermedio hasta que lo mencionaron. Y no hay una alerta que le diga uno completado el examen. Entonces, o sea, me lo había pasado por alto. Ese tema no había bajado, ¿verdad? Para visualizar que estaba ahí el intermedio. Ahora bien, yo he estado contestando, pero acá me aparecen de que hay una, por ejemplo, hay la puntuación de problemas. Por ejemplo, si hay 34 y si yo solo he respondido 33 de 34, o sea, según yo ya lo respondí, pero me aparece que tengo menos puntuación. Entonces, tengo que regresarme para hacer otra vez el ejercicio. No, puede resolver, puede, digamos, si son 33 y no contestó una, puede regresarse y contestar solo la que le hace falta. Digamos, en ese sentido, es bien flexible la plataforma porque la deja como corregir solo esa la que se ha equivocado. Porque si cambia, por ejemplo, una de las respuestas que ya tiene correctas, y pone algo que una respuesta que no es, le bajaría la puntuación. No sé, tal vez cuando, bueno, si le tendría que aparecer si se ha equivocado en una, como en rojo, la casilla de texto. Ah, entonces es solo que corrija esa y ya después ya le tendría que aparecer completo. ¿Solo que eso le aparece en todas o solo en ese examen de medio curso? Bueno, dice, es que acá yo lo estaba viendo, ¿verdad? Entonces, me aparece que en la sección 4 solo respondí 33 de 34. Y igual en el examen final me aparece 15 de 17 como puntuación de problemas. Entonces, tengo que volver como a chequear. Porque según yo lo contesté bien, ¿verdad? Ajá. No, pero si le aparece, digamos, 14 de 15 es solo una y queda grabado, por cierto, las respuestas que usted ha puesto. Entonces, digamos que es más fácil como visualizar cuál es la que se tiene que corregir. Ajá. Solo que si después de revisarlas
y contestarlas todas, siempre le aparece eso de que le falta una, me gustaría que me mande captura con la que usted ha dado las respuestas de todas y que le aparecen correctas, pero que siempre le da menos puntuación, porque ahí ya sería, digamos, problema con la plataforma, no es que usted no las haya contestado, sino que por alguna razón no le está aceptando el cambio, la corrección que está haciendo. Y por ejemplo, teacher, cuando uno dice comentar en el foro, uh-huh. automáticamente si uno responde, entonces ahí en la plataforma ya aparece que uno ya copió eso. Cuando sí. le da a enviar. Exacto, solo que comentarle que hasta donde yo recuerdo, el foro que está debajo de los videos, los otros no, solo esos, creo que no cuentan para el avance del curso. Solo cuenta, digamos, en esa sección ver el video. Ajá, porque, por ejemplo, si usted solo se salta sin ver el video, no le sube el progreso. La puntuación. Ajá, la puntuación. Ah, de acuerdo, muchas gracias, mi hermano. Ya sabe, pero quedamos así, si siempre lo corrige y le salen todas buenas, pero aún así le sale siempre que le falta una o dos, avíseme, me manda captura para yo ponerme en contacto con soporte. All right. Teacher, awesome. Yo tengo una pregunta. Kimberly, dígame. Yo ya completé el 80% de todo de la plataforma, pero no sé si es necesario completar el examen final, que me faltaron algunos ejercicios, aunque ya tengo el 80%. De acuerdo. Sí, gracias. Por cierto, excelente pregunta, porque se me había pasado por alto completamente lo de los dos exámenes. Es, digamos, necesario que se haga el examen de medio curso y el examen final, porque si no, porque ambos, y les voy a enseñar, creo que ambos son como el 30% de cada. Son como el 30% de cada, ¿cómo se llama? Del progreso final. Por ejemplo, nos vamos a ir a progreso acá. Y por ejemplo, el examen final, creo que es el examen de medio curso, si no me equivoco. Es 30%. Ajá, gracias. El final es de 40 y este es de 30. Entonces, si lo sumamos ya solo con los dos exámenes, tenemos el 70%. Sí, lo siento, no soy muy buena haciendo cálculos rápidos. Pero solo con los dos exámenes tienen ya el 70% cursado de toda la plataforma. Ya lo que les quedaría es completar las demás secciones para alcanzar el 80. Y después, obviamente, si ustedes ya alcancen el 80, pueden seguir trabajando en la plataforma para ir subiendo ese porcentaje, ¿verdad? Pero sí, el midterm y el final, el the final exam, are important. Son importantes y no se pueden dejar en blanco, aunque hayan alcanzado el 80% solo con los demás contenidos, ¿verdad? Porque sí, eso es, digamos que es, si lo queremos ver de otra manera, es obligación que los hagan, los dos exámenes. Y les ayuda un montón por lo que les acabo de mencionar, porque ya solo con esos dos exámenes ya alcanzan el 70%. Ya solo les haría falta que completen la demás información para que alcancen el porcentaje para pasar el curso. Entonces, sí, los deben determinar. Claro, si se equivocan en uno o dos, no hay problema. Lo que sí deben de hacer es hacerlos, ¿verdad? Todas las preguntas y respuestas, intentar resolverlas con lo que esté ahí, ¿verdad? Así que, ¿tienen alguna otra pregunta antes de continuar? Y vamos a ver la 5.13 antes del examen, ya me acordé. Vamos a ver. Vamos. ¿Tienen alguna otra pregunta, guys? Antes de continuar. No. Ok. Pues rapidito, vamos a ver la pregunta que hizo Javier. This is section 5.13.
1.13. Está bien si aún no han llegado ahí, pero esto es para poder ayudarle a Javier y a ustedes cuando ustedes ya lleguen a ese, si aún no han llegado, cuando lleguen a esta sección. All right? So we will listen to the audio y nos vamos a enfocar en las que dijo él, que sería la 3, la 4 y la 8, ¿verdad, Javier? Sí, correcto. Ok, perfecto. Ah, pues nos vamos a enfocar en la 3, 4 y 8 para ver solo que me dicen si lo escuchan. Creo que lo tengo que abrir aparte. Answer question. ¿Se escucha? Yes, teacher. Yes. Perfect. Yes, questions about each sound. Solo mencionarles que nos vamos a ir para allá y las que vamos a resolver es la 3, 4 y 8. ¿Ok? Así que vamos a poner atención solo en esas tres. One. Two. Three. Okay, number three. What is she doing? Eating. Comiendo. Perfect. She's eating, right? Number three. Porque se escucha el sonido de los platos, ¿verdad? A mí no me gusta escuchar ese sonido, por cierto. No sé ustedes. Pero siento bien raro. Ay, gracias. Entonces no solo soy yo. Sí, vamos con la 4 entonces. Four. Straight next Wednesday night. Watching TV. Watching Perfect. TV. She's Perfect. Watching TV. That's correct. Watching TV. Vamos. Y vamos a saltar hasta la 8, que creo que por aquí es. She's playing tennis. Y la última, ¿cómo se le dice? ¿Está? Escribiendo. Está escribiendo. Uh-huh. Exactly. That's how you say it in English. She's typing, right? Mm-hmm. Ahí está. Estas me salen malas porque no las he contestado. Pero, por ejemplo, the sound of number three is that she's eating. Number four, she's watching TV. Number seven, ustedes me la dijeron, she's playing tennis. And number eight, she's typing. Ahora, hay, se pueden contestar de varias maneras estas. Por ejemplo, y todas siguen la misma nomenclatura. Pueden poner solo lo que está haciendo, en este caso yo solo puse lo que ella está haciendo, que es typing, pero yo también puedo usar esta parte. She's typing. ¿Verdad? Puedo también ponerla sin contractarla, o sea, separando las dos palabras. She is typing. En esta, por cierto, es una de las pocas que me deja poner puntito al final. Miren, she is typing y le pongo el puntito al final. O también la pueden contractar con el puntito. Así que hay de varias maneras que lo pueden hacer. Aquí si le doy clic aquí me van a aparecer todas las que he escrito. Right. So, she is typing. What's Mary doing? What is Mary doing? She's typing. Right. En la 4 no se puede poner este she's watching TV. Sí se puede. Solo lo voy a cambiar. Yo así lo intenté poner, pero no me funcionó. Vamos a ver. Ahí está. Yes. She is watching TV. ¿Sabe qué pasa a veces? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí también? De que a veces se dejan dobles espacios entre palabras. Y por ejemplo, si hay un doble espacio entre palabras, ya no me la marca como correcta. Y por ejemplo, donde me pasa eso seguido a mí es cuando estoy desde el teléfono.
No sé si han notado cuando ustedes escogen una palabra del autocorrector. Él solito pone un espacio después que usted escoge la palabra. Y a mí a veces se me olvida y yo vuelvo a poner otro espacio para poner la siguiente palabra. Entonces ahí es donde a veces me equivoco. ¿Sería de revisar eso? Tal vez eso sea, de solo borrar el doble espacio y ya con eso le tendría que aceptar la respuesta. Porque sí, esta, se puede poner she's watching TV. Esta también lo tendría que dejar con la forma contractada. She's watching TV. Ok. Ah, pues es la única. Pero yo recuerdo que sí se podía. She's watching TV. She is watching. Ah, ya sé por qué. No. Ah, sí, ahí está. Ya me la agarró. She is watching TV. She's watching TV. She's watching television. Creo que también la deja si lo ponen así. A ver. She's watching television. Television, la hija. Ah, sí, ahí está, gracias. Television. Hoy sí me tendré que dejar. Pero no lo acepta, sí. Si pongo un puntito. Ahí está, hoy sí. Ah, el punto le falta. El puntito es la clave. Pero yo siento que es mejor dejarlo así. She is watching TV. Sin el puntito, perdón. She is watching TV. O solo dejando la acción que esta persona está haciendo, que es watching TV. Ya está ahí. Entonces quedaría así. Number three, she's eating. Number four, she's watching TV. Number seven, she's playing tennis. And number eight, she's typing. Okay, thank you. You're welcome. All right. In that case, let's go back to the... vamos a regresar con el examen. Vamos a ver. Les voy a compartir la pantalla de nuevo. Creo que no compartí el sonido. Ya vamos a ver. ¿Se escucha? Creo que muy fuerte se escucha, ¿verdad? Voy a bajar un poquito. O no sé si el sonido, si el volumen está bien. Hola, hola. Está bien. A ver, ¿lo dejo así fuerte o le bajo un poquito? Un poquito. A ver, sí, porque a mí sí me dolieron los oídos. A ver, que sonó. Sí, entonces, me voy a poner, voy a silenciar el audio y vamos a ir escuchando el audio, y si ustedes gustan, vamos resolviendo de una vez el examen, o solo escuchamos el audio y luego lo resolvemos. ¿Qué dicen? Escuchamos y luego resolvemos. Sí, bueno, entonces. Ah, pues, le voy a dar play. I'll go back to the other tab so we can solve this part. This is section A. Listen to the conversation. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. Ahí está hablando. Second. Awesome. Thank you. Entonces sería esta. Zachary. Yeah. Perfect. Z-A-C-H-A-R-Y. Perfecto. Vamos with number two.
That's right. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Which one it is? Three. Awesome. Thank you. Perfecto. Let's go with number three. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. All right. What is he in his bag? ¿Qué es lo que está en su bolsa? Camera. Perfect. Awesome. Yes, because the CD player is on the desk. ¿Verdad? Porque el CD player está en el escritorio. Y lo que está en el bolsón es la cámara. Perfecto. Let's go with number four. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Perfect. So where is the man's wallet? Under his desk. Under his desk. Yes. Awesome then. So that is correct. Eso estaría correcto. Ah, pues, para recapitular, vamos a ver. His first name is, me gustaría que repitamos para que vayamos de una vez practicando cómo es la pronunciación de todas estas palabras, ¿verdad? Así que ustedes deciden si quisieran tener el micrófono abierto o el micrófono cerrado. So, please repeat after me. His first name is... His first name is perfect. C-A-C-H-A-R-Y. Perfect. Let's go with number two. Sue's phone number is perfect. 718. 718-555-8871. Amazing. Thank you. The camera. The camera is in his bag. Perfect. The camera is in his bag. So repeat. The camera is in his bag. The camera is in his bag. Perfect. The man's wallet is under his desk. The man's wallet is under his desk. Perfect. Amazing, guys. Thank you very much. So, that's how you should have it. Así tendría que quedar la sección A del midterm test. Do you have any questions on this section? ¿Tienen alguna pregunta en esta sección? No. All right, then. In that case, let's go click on next. ¿Le pueden dar hasta abajo en next o pueden darle directamente al botoncito acá para continuar? In this case, we will complete the conversation. Instruction says, complete the conversation with the possessives, my, your, his, or her, right? So, la instrucción dice completar la conversación con los posesivos, ¿verdad? Así que, vamos a ver, ¿quién le gustaría decir la número uno? Ya le di la copia. Si la vieron, I'm sorry. Pensé que no estaba ahí guardada.
So, si estamos hablando de Jennifer Miller. Her name is Jennifer Miller. Perfecto. Perfect. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Quién le gustaría leer la conversación? ¿Cómo quedaría? Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. Perfect. Thank you, Vanessa. Y eso es correcto. La pronunciación es correcta. Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. Thank you, Vanessa. Let's go with number two. ¿Cuál sería la respuesta de la número dos? Jennifer is in my English class. Ajá, vamos a ver my. No. No, it's not my. Our. No. Jennifer is in our English class. Our English class. Our. That's correct. That's correct. Jennifer is in our English class. ¿Quién le gustaría leer cómo quedaría la respuesta? Así, completa. Jennifer is in our English class. Nice to meet you. Thank you very much, Tracy. And that is correct. La pronunciación está perfecta. Gracias. Jennifer is in our English class. Nice to meet you, dice Tony. Perfect. Y vamos con la última. Dice Tony. ¿Cómo sería la respuesta de esta? What's your last name again? Perfect. Thank you, Roberto. Ajá. That's correct. Vamos a darle submit. Perfecto. ¿Le gustaría leer, Roberto? ¿Cómo quedaría la respuesta? What's your last name again? Perfect. Y Jennifer contesta, it's Miller, right? Awesome. Thank you very much. So, please repeat after me. Vamos a repetir cómo quedarían las respuestas. Y lo mismo. Si ustedes deciden encender el micrófono, está bien. Si no, está bien también. So please repeat after me. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo línea por línea. ¿Ok? Entonces yo voy a repetir hasta aquí el punto. Ustedes lo dicen. Y así hasta que terminemos. Matt. Tony, this is my friend. Her name is Jennifer. My name is... All right. Jennifer is in our English class. Si gustan, comenzamos otra vez. Sí, porque creo que nos confundimos un poquito. Vamos a ver, sí, lo que me gustaría es que repitamos la frase que estoy diciendo, ¿verdad? Para que practiquemos la pronunciación de la frase, ¿ok? Ok, ok. All right, awesome. All right, so repeat after me. Matt, Tony, this is my friend. Matt, Tony, this is my friend. Perfect. Her name is Jennifer Miller. Her name is Jennifer Miller. Perfect. Jennifer is in our English class. Jennifer is in our English class. Perfect. Tony, nice to meet you. Nice to meet you. Perfect. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Perfect, thank you. So, I'm gonna give you a tip. Les voy a dar un tip rapidito de la pronunciación your. Si se fijan, lo digo así como que la Y la digo bien suave, no como en español, que la pronunciación de la Y es bien fuerte. Jennifer, me dicen a veces, ¿verdad? Pero digamos, la Y en inglés es más suavecita. ¿Quién está escuchando música de los 80? Sería así como, your. Pongámosle silencio un ratito porque me distrae. Gracias. Es como decir your. Lo voy a anotar acá. Quiero ver, se podría decir you. ¿Cómo lo podríamos decir? Your. Como your. Así. Your. ¿Será teacher you? You?
You, exactly. No, you. Your, algo así. ¿Sí? ¿Será? A ver, your. Sin la O. Your. Your. Sería así, your. No, así. Ya lo entendí. ¿Así? Your. Ajá. Es como que lo diga así. Your. Porque bien suavecito. Your. Digamos, los dientes nunca se tocan. Your. No es your. No es your. Es your. No your. Se, nunca se tocan los dientes. Estos dientes nunca se tocan cuando dicen la ye. Porque tiene que sonar suavecito. Así. Bien suavecito. Your. Intenten decirlo sin que los dientes se toquen al decir la ye. Your. 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 Ahí está. Perfecto. Your. Chivo, chivo. Your. Ajá, así tendría your. Que quedar. Perfect. Your. Awesome then. So, any questions with this with section B? ¿Alguna pregunta con la sección B? No. No. Yellow, or... no, no, no question. All right, no questions. Pero escuché que alguien sí tenía una. Sí, yellow, our, la segunda, ¿cómo se pronuncia? Ah, gracias. Es como que digamos our. Jennifer is in our. Ahora, si solo queremos denotar pertenencia, por ejemplo, que alguien diga, ¿en qué clase estoy? You are in our class. Ahí solo se dice our. Así como aquí, Jennifer is in our class. Pero si alguien les pregunta en general de quién es esto y quieren decir de nosotros, es our. Como de hora, depende. Si solo le dicen a ella solita, se le dice our. Pero si lo dicen en una oración, se le dice or. Por ejemplo, en esta sería Jennifer is in our English class. Como que digamos, como que si usted le dice solita esta, es porque usted le está diciendo a la otra persona, es nuestra. Por ejemplo, que alguien diga, ¿de quién soy maestra yo? De ustedes, ¿verdad? Oh, our, ¿verdad? Perdón. So that, si se dice solita la palabra, our. Si se dice en una oración, or. ¿Yes? Solo en la pronunciación es que cambia, teacher. Exacto, sí, solo la pronunciación. Se escribe de igual manera, pero solo ella solita cambia a our y ya en una oración es or. Como el O de inglés, lo voy a anotar aquí. Or. Y our. Y or. Ahora, esta vez si usted lo dice bien rápido, las dos suenan igual. Y la única diferencia, ¿se recuerdan ayer? ¿Fue ayer o antier? No recuerdo. Pero se recuerdan que vimos this and these. ¿Sí? Que la única antier. Diferencia de las dos, antier fue verdad, es cierto. Que la única diferencia es que esta es más larga la I, these. Igual aquí, or. Es como un poquito más larga la O cuando decimos esta en una oración. Por ejemplo aquí, Jennifer is in our English class. Pero si yo quiero decir esta or, Jennifer is a teacher or a student, ¿verdad? Jennifer o es una maestra o una estudiante. Y esta es como que digamos la O de separación en español. Maestra o estudiante. Y esta es nuestra, de posesión. That's the only difference. ¿Ok? Perfect. Awesome, then. In that case, let's continue if there are no more questions. Ahora, esta ya está completa porque la resolvimos el lunes, si no me equivoco. Creo que sí, el lunes creo que fue que la resolvimos. Así que la voy a borrar solo para que la volvamos a escribir. All right, so let's read the instructions. ¿A quién le gustaría leer las instrucciones? No tengan pena. Yo. Awesome. Thank you, Vanessa. Okay. Complete the conversation. Part one. Instruction. Fill in the blanks with the correct form of be.
Instrucciones. Rellene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo ser o estar. Perfecto. Thank you very much, Vanessa. So, in that case, let's go ahead and solve the questions. The first one is a conversation that says, excuse me, pregunta el verbo to be. You, Miss Brown, ¿cuál es el verbo to be de you? Are. Perfect. Mm-hmm. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? ¿Quién le gustaría leer la oración? Miss Brown. Perfect. Thank you very much. Así quedaría. Excuse me. Are you Miss Brown? Awesome. Let's go with letter B. Si estamos respondiendo de manera personal, yo le diría, no, no soy yo. ¿Cómo sería el primera persona en inglés? No, I'm not. Perfect. No, I am not. ¿Verdad? Perfect. Let's go here. Si le estoy señalando a alguien, estoy hablando en tercera persona, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces el ella en tercera persona en inglés? Perfect. She is over there. Ajá. ¿Cómo quedaría entonces la oración? She's over there. My name is Nicole Parker. Amazing. Thank you very much. Así está bien. She is over there. My name is Nicole Parker. Awesome. And it says, oh, I'm sorry. Well, ¿cuál sería entonces acá? Si le digo que es un gusto conocerla. It's nice to meet you. Perfect. It's nice to meet you, right? Nice to meet you too. Perfect. ¿Quién le gustaría practicar la conversación? Pueden ser dos personas para que se escuche la diferencia. Levanten la manita en el Zoom porque no puedo ver ahorita los nombres de todos. Right, Abigail y Luis. Gracias. Thank you very much. Luis, sea la letra A y Abigail sea la letra B, please. Okay. Excuse me, are you Mr. Brown? No, I am not. Otra vez la ve. No, I am not. Y luego continúa abajo. She's over there. She's over there. My name is Nicole Parker. Oh, I am sorry. Well, it is nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you very much, Abigail y Luis. So, así quedaría. Roberto, ¿usted tiene una pregunta? Pues yo te recomendaría que no te guste. Quería practicar con alguien. No hay problema, lo podemos hacer. ¿A quién le gustaría practicar con Roberto? Puede ser cualquier persona, no es necesario que sea una señorita. Teacher, yo quisiera participar, solo que escucho así como interferencia. Sí, solo que no sé quién sería. Ok, Yami habló, ¿verdad? Yes. All right, perfect. Ah, pues me gustaría que en este momento solo Roberto y Yami tengan el micrófono encendido para que no haya mucha interferencia cuando ellos hablen. Okay, excuse me. Are you Mr. Brown? Yo soy Santa Claus. Hello. ¿Y Roberto? Lo escuché. Excuse me, are you Mr. Brown? No, I know. I'm over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, nice to meet you. Nice to meet you. Perfect then. Thank you very much, Roberto Yami. So that's how you should have it, right? Those are the answers to section C. Do you have any questions with this section?
¿Alguna pregunta con esta sección? No question. No question. All right, then. In that case, let's continue. Let's go with letter D. It says, check the correct response. That's the only instructions we have. So, si yo les digo, goodbye, have a nice day, ¿cómo me responderían? Si yo les digo, adiós, tengan un lindo día. Thanks, you too. Perfect. Thanks, you too. Amazing. Si yo les dijera, see you later, ¿cómo me responderían? Es de adiós, es de... Okay, bye-bye. Perfect. Bye-bye. Thank you. Si yo les digo, hi, how are you? How will you answer? Not bad, thanks. Perfect. Thank you. Y si yo les digo, good evening, Beth, or good evening, Fatima, good evening, Javier, how will you answer? Great. Hello. ¿La segunda? ¿Esta? ¿Sí? Great. No. How about you? Hello. How are you? Hello. Mr. Smith. Hello. Hello. How are you, Mr. Smith? Las dos. How are you? ¿O solo una? Bueno. Vamos hello. A ver si nos acepta las dos. Mr. Smith. No, acepta las dos. Number one. Number one. That's correct. That's correct. Because we are greeting the other person, ¿verdad? Porque estamos saludando a la otra persona. ¿Se recuerdan que el evening es como de saludo en la noche? Como que digamos, hola, buenas noches. El good night es como decir adiós, buenas noches, right? Entonces quedaría así. Goodbye, have a nice day. Thanks, you too. Day, yeah. Sorry. Number two will be see you later. Okay, bye bye. Number three will be hi, how are you? Not bad, thanks. And number four, good evening, Beth. Hello, how are you, Mr. Smith? All right. Do you have any questions with this one? No question, teacher. Perfect, then. Let's go with letter E. Letter E says, complete the questions and answer correctly. Esto es lo único que tenemos que hacer, completar las preguntas y respuestas correctamente. Si yo les digo, what are, y sabemos que are es para plural, ¿cuáles utilizaríamos? These. Perfect, perfect. Y tenemos aquí earrings. Quiere decir que es plural. ¿Cuál escogeríamos entonces? They are. Perfect. Y aquí igual. Your sunglasses. ¿Es sunglasses o plural? Are these. Perfect. Si estoy respondiendo a esta y les digo no, y sigue ocupando el plural, ¿cuál sería? They are. Perfect. No, they're not. Let's go with letter A. Is a notebook? Notebook singular. Singular. ¿Cuál sería? This. Perfect. Y respondiendo a la misma pregunta de arriba. No, it isn't. It's. Perfect. Porque ya sabemos que el and se ocupa cuando la siguiente palabra comienza con vocal. Y si la siguiente palabra comienza con consonante, entonces se pone A. All right? Okay. Perfect. Do you have any questions with this section? ¿Alguna pregunta con esta? No question. Perfect. Amazing. Y ya se fijan, solo lo que tenemos que fijarnos es si es singular o plural y así vamos a responder. All right, let's go with section F. It says complete the conversation, use the correct prepositions. We need to look at the picture and complete the conversation and select the correct preposition. Seleccionar la preposición correcta. Vamos a ver la imagen. Dice, what are the keys? ¿A dónde están las llaves? Tenemos muchas opciones. There. Briefcase es este, el maletín es este y estas son las llaves. ¿A dónde estarían las llaves? On, perfect. Si digo, is the CD player behind the briefcase? No, it's not. Si está a la par, ¿cómo se dice? Next.
Perfect. Perfect. What is the newspaper? Aquí tenemos el diario. ¿A dónde está el newspaper? Under. Perfect. Ahora dice, are the books the city player? Tenemos todas estas. ¿A dónde están los libros? Perfect. Perfecto. Perfecto. All right. So we have it here. What are the keys? They're on the briefcase, ¿verdad? Porque como mencionamos, utilizamos el on cuando están tocando la superficie. Is the city player behind the briefcase or behind? ¿Las dos pronunciaciones están correctas? No, it's not. It's next to the briefcase. What is the newspaper? It's under the briefcase. Are the books in front of the city player? Yes, they are. All right, do you have any questions with this section? ¿Alguna pregunta con esta sección? No question, teacher. No, teacher. Perfect, then. Vamos entonces ya con la penúltima, si no me equivoco, sí. All right, section G. It says, complete the conversation. We need to complete the conversation and write the correct answers, right? Conversation number one says, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Aquí tiene la respuesta ahí. Lo siento. Our. Yes. Our. No, la tuve que ver. Perfect. Yes, we are. That's correct. Vamos con la segunda. Oh, si tenemos you, ¿cuál sería el verbo to be? Is. Are. Se ocupa el is para tercera persona. Perdón. Awesome. No, si se fijan es plural, porque están hablando de Maiko y Hiroshi, ¿verdad? Entonces, si yo les quiero decir no, no somos, ¿cómo sería? Right, de no. Nosotros. Uh-huh. We are. Perfect. That's correct. Solo se deja we are porque ya tenemos el not acá, ¿verdad? Entonces sería no, we are not. Vamos con la última y le responde a él. Somos de Kyoto, ¿verdad? Plural. Si le digo somos, ¿cómo sería él? Nosotros somos. We are. Perfect. Thank you. Ahí está. Entonces, perfecto. La conversación quedaría. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we are not. We are from Kyoto. All right. Any questions with this one? ¿Alguna pregunta? No, teacher. No question. Perfect. Then, let's continue with the last one. Vamos a continuar con la última. This is section H. It says complete the conversation. We need to complete the conversation with WH questions by selecting the correct question. Para seleccionar la respuesta correcta, vamos a utilizar las preguntas WH, ¿verdad? La primera tenemos, look. Estamos hablando de alguien, ¿verdad? Oh, he's a new student. Si estamos hablando de alguien, ¿cuál WH tendríamos que ocupar? Perfect. Thank you, Tatiana. That's correct. Who's that? Luego tenemos la otra. Tenemos la pregunta. I think his name is Chien Kuo. Creo que así se pronuncia. Lo siento si lo pronuncio mal. Si estaban preguntando por su nombre, ¿cuál sería la WH que tenemos que usar? What's his name? Perfect. Perfect. What's his name? I think his name is Chien Kuo. Chien Kuo. Y le hacen la pregunta. He's from China. Le está preguntando dónde es. Entonces, ¿cuál WH tendríamos que ocupar? Where is he from? Perfect. From. And there you go. So, así quedaría la conversación. Look. Who's that? Oh, he's a new student. Oh, perdón. Practiquémosla. All right. Vamos a practicar primero la A y luego la B. Y así hasta que terminemos la conversación. Okay? So, repeat after me. Look. Who's that? Look. Who's that? Oh, he's a new student. Oh, he's a new student. What's his name? What's his name? I think his name is Chien Kuo. I think his name is Chien Kuo. Perfect. Chien Kuo,
Where's he from? Where's he from? China. Perfect, that's correct. He's from China. He's from China. Perfect then. All right, guys. And with that, we finish the midterm test. Así tendrían que quedar todas las respuestas del examen de medio curso para que puedan ustedes responderles, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer y yo con gusto les ayudo. No sé si antes de irnos tienen alguna consulta. Do you have any questions, guys, before we leave? No question, teacher. All right, then, no problem. So that's how you should have the midterm test. Así como tendríamos que terminar el examen de medio curso. Recuerden que este examen y el examen final son requisitos para poder pasar también al siguiente módulo. So please complete them, even though if you have already reached the 80%. Aunque hayan ya completado el 80%, tienen que también tener el examen de medio curso y el examen final. Como les mencioné, sí tenemos vacación de la videoconferencia la otra semana, pero los invito a que puedan avanzar todo lo que puedan en la plataforma, porque tiene que estar completa o por lo menos el 80% de ella antes del 16 de agosto. ¿Ok? Teacher, una pregunta. Ok. La otra semana sería por completo que tendríamos la vacación del lunes a jueves. Sí, del lunes a jueves no vamos a tener clase. Sí. Okay, thank you. You're welcome. All right, guys, if you don't have any other question, thank you very much for joining the class today. Mañana comenzamos con la sección 4, no sin antes hacer un repasito de la 3, ¿verdad? Porque la 3 toda habla de las preguntas sí o no, ¿verdad? Así que haríamos un repasito de eso y comenzaríamos con la sección 4. If you have any more questions, you can send them y las podemos resolver acá en la clase para que todos veamos, porque muy probablemente alguien más tenga esa pregunta y quizás no la quiera hacer por pena, right? So, thank you very much for joining. I hope to see you tomorrow. Take care and have a good night. Bye. Good night, teacher. Good night. Bye-bye, take care. Good night, teacher. Good night. Thank you. Good night, teacher. You're welcome, guys. See you tomorrow. Thank you very much. Bye. Good night, teacher. Bye-bye, good night. Bye. Good night, teacher. Good night, take care. Bye-bye. Bye, take care.